All right, we're in the book of Exodus. We're talking about the plagues. Seven plagues have already gone by. There's three more plagues left that take place in this Torah portion. We have the plague of locusts, the 3 days of darkness, and the death of the firstborn. What do we find in this Torah portion? The mighty Egyptian empire is brought to its knees. And one of the amazing things about that is God is going to bring every nation to its knees. Every nation, especially if you remember in the Gospels, it talks about the sheep and the goats. That's not individuals, that's nations. That's sheep nations and goat nations. And every nation is going to come on its knees. All their idols will be crushed. In the Torah portion, we also find the Jews collect their long overdue paycheck for all the hard work they've done in Egypt over the last 200 years. Now, let me ask you something. What is the purpose of Israel leaving Egypt? Why are they leaving Egypt? Okay, well, here's what's interesting. If the purpose of leaving Egypt was to not being a slave to Egypt, but they're supposed to be a slave to God. ¿Cuál es el propósito de salir de Egipto? All they did was transfer masters. Egypt was their master. Todo lo que hicieron fueron transformarse. Egipto fue su maestro y su propósito fue sacarlos de la esclavitud. ¿Dónde vemos la libertad si todavía son esclavos? Aquí está la pregunta. Allow him to be served in Egypt. Why did God tell Israel they have to leave for him to be their God? Why couldn't he be their God in Egypt? ¿Por qué Dios no pudo ser su Dios en Egipto? ¿Por qué no les dijo, reconózcanme en donde ustedes están y quédense ahí? Porque Dios quiere sacarlos de este mundo. Tenemos que darnos cuenta de que somos parte del mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos este mundo. ¿Qué es lo que pasa? Si él trata de servirle en Egipto, eso se convierte en una asimilación. Una asimilación, donde hay muchos dioses, en vez de un solo Dios. Tenemos que sacarlos de ahí. El problema de muchos de nosotros es que muchos sabemos de esto, cuando fuimos salvados, de que tenemos pecados que todavía tenemos. Israel no puede sacarlos de Egipto. Israel no puede salir solo de Egipto. Entonces el Eterno no quiere salvarlos en Egipto. Él quiere salvarnos de Egipto, de hecho. Muchos creyentes no quieren ser salvos de sus pecados. Los aman mucho. Ellos quieren seguir en sus pecados. Quieren ser salvos de sus consecuencias, pero no de sus pecados. El Eterno quiere sacarnos del mundo de la carne. Es lo que Él tiene que hacer. Aquí tengo un compás aquí en un mapa. Si tú estás en un bote en medio del Pacífico, en el Océano Pacífico, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con esto? Si tú no sabes qué lugar es norte, este, oeste, sur, y solamente te basas en las estrellas, la Torah apunta al norte verdadero y al sur verdadero. Yo creo que nacimos con un compás, malo, especialmente si desconocemos el calendario de Dios. Tenemos que permanecer en el objetivo, al blanco. De otra forma vamos a perdernos en este mundo. Y así es que mucha gente está también perdida, porque ellos no tienen una brújula. El problema es la mala traducción, pero la Torah no significa ley, sino significa instrucción. Y es por eso que en 2 Corintios 3:16 o 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir. Todo el Nuevo Testamento es Torah, instrucción.
Ahora, y si nos vamos a Éxodo 10:1, el Eterno le dijo a Moisés, ve a Faraón. La porción de la Torá del Dios se llama Bo. Bo significa ve, ve. ¿Cómo puede decir ve? ¿Dónde sale esa? ¿Dónde vas? Cuando el Eterno le dice a Moisés, quiero que... Porque le dice, iré a Faraón. ¿Por qué no vienes conmigo? Cuando dice, ve a Faraón, la palabra Bo, es porque él va a estar... Está diciendo, ven conmigo. Estás esperando a ver qué es lo que hace con Faraón. ¿Cuántos de ustedes le gustaría con a Irán y decirle al que se arrepienta, a la máxima autoridad, decirle, arrepiéntete? Lo mismo está pasando aquí. Egipto fue la nación más grande y poderosa en ese tiempo. Y Moisés irá delante de él, el rey. Y el Eterno le dice, ve a Faraón, porque endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. La razón es porque, para que pueda mostrar mis señales delante de él. El Eterno quiere señal, quiere mostrar quién es delante de él, delante de Faraón. Cuando vemos que las últimas tres plagas toman lugar, mira, Éxodo 10:2, en orden, para que puedas contar en los oídos de tu hijo, de tu hija, de todas las cosas que he trabajado en Egipto por mis signos que he hecho entre ellos, para que sepas cómo soy el Señor. Para que sepas cómo soy el Eterno. Es para que los egipcios sepan que Él es el Señor. Es para que mi propio pueblo sepa, mis propios hijos sepan que yo soy el Eterno. Ellos sabían que era el Eterno. Pero ahora quiere demostrarle cómo. El propósito de estas últimas plagas no era para mostrar a los egipcios el dominio del Eterno. Porque eso ya era obvio. Era para que nuestros hijos sepan que son amados. Y en orden al... Así como nuestros padres saben que nos son amados y apreciamos por todo lo que han hecho por nosotros. Quiere que cada generación sepa de que Él no es grande o más poderoso, para que Él lo ama mucho y los ha liberado. Muy seguido, no vemos las cosas del corazón, sino mentalmente, vemos los hechos. Pero tienes que ver realmente qué es lo que hay detrás de las escenas, lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes saben que muchos de los hijos no aprecian lo que sus padres hacen por ellos? Eso pasa muy seguido. Muy raro que los hijos aprecien lo que los padres hacen por ellos. Es raro a la vez. Una de las otras cosas que el Eterno dice, yo te he hecho las cosas que yo he hecho. Y en hebreo aplica de cómo es que hizo a Egipto a un país que se murieran de risa, un país destruido, un país deshecho. Para que todos entiendan cómo es de que el Eterno juega con él. Porque lo que es importante para nosotros es de que muchos los cristianos tienen miedo al diablo, al adversario, y lo respetan. Piensa algo de muy pequeño, como por ejemplo una araña. ¿Qué es lo que vemos en Éxodo 10:3-4? Y Moisés y Aarón vinieron al faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de los hebreos, ¿cuánto tiempo te negarás a humillarte delante de mí? Deja que mi gente se vaya para que puedan servirme. Tú tienes que dejarlos ir para que me sirvan a mí. Faraón no creía en Dios, no sabía ni quién era Dios. Él se consideraba el mismo Dios. Lo que él ve en esta batalla es que un Dios sería más fuerte que el otro. Él no pensó que era tan duro como él, Faraón. Y luego dice, y si tú rehusas dejar a mi pueblo ir, voy a traer langostas a tu costa. Y en Éxodo 16, se llenarán vuestras casas y las casas de todos tus siervos y todas las casas de los egipcios.
que ni vuestros padres y los padres de vuestros padres han visto el día en que estuvieron en la tierra hasta el día de hoy, y se dio la vuelta y salió del faraón. ¿Qué es lo significante acerca de eso? Tú no lo vas a dar espalda al rey. Tú no vas a dar la espalda al rey. ¿Qué es lo que hace Moisés? ¿Qué tan humillante era? Moisés se da la vuelta de repente. ¿Cómo es de que cómo le falta respeto a este gran faraón, este gran rey, considerado en los tiempos? Era, fue algo humillante. Y él se va. Mira qué es lo que pasa. Mira, ser tan humillado faraón. ¿Qué es lo que dice en Éxodo 17? Y los siervos de faraón le dijeron, ¿cuánto tiempo será este hombre una trampa para nosotros? Ya que los hombres se vayan para que sirvan al Señor su Dios. ¿Ustedes no saben que Egipto está siendo destruido? ¿Qué es lo que hizo faraón? Él se va, los agarra a Moisés y Aarón regresan. En Éxodo 8:10-8:9. ¿Y qué es lo que dice faraón? Ve, sirve al Señor tu Dios. Pero ¿quiénes son los que se irán? Y Moisés dijo, iremos. Dijo, dejemos. Él está diciendo, ¿quién se van? Dijo, iremos con nosotros, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros rebaños, con nuestros rebaños iremos, porque debemos celebrar fiesta al Eterno. Bueno, faraón está tratando de salvar la cara frente a sus sirvientes. Y Moisés, en esta gran batalla, le dice, está, ahora, ¿qué es lo que él dice? Él dice, no, todos se vienen, no estamos dejando a nada, no dejaremos nada ni nadie atrás. Mira qué es lo que dice en Génesis capítulo 58, cuando Jacob muere y él quiere ser enterrado en Israel. Toda la casa de Joseph y sus hermanos y la casa de su padre, solo sus pequeños, sus rebaños se fueron en la tierra de Goshen. Entonces, faraón, está haciendo lo mismo. Dice tú, vete, pero deja todo lo demás acá. ¿Sabe lo que es inteligente para mí? ¿Qué es lo que quiere el poder de este mundo? Quieren tus hijos. Los poderes de este mundo, haz todo lo que tú quieras, pero yo quiero los niños. Porque ellos quieren entrenarlos en la educación, en el sistema educacional, para que sea antimoral y anti Dios. Pero el problema es que la mayoría de nosotros mandamos por muchas razones. Nuestros hijos han sido creados por el mundo. ¿Y cómo esperemos que nuestros hijos tengan la moralidad del, cómo esperamos que nuestros hijos no tengan la moralidad del mundo? Tengo un gran amigo de mis hijos, tiene como los 40. Tuvieron amigos en la escuela, amigos de mis hijos, y les dijeron, están tratando de decirle que va a tomar a su hija. Y si no permite que hagan un intercambio de pareja en sexo. Este es como el sistema ha actuado. Éxodo 10:10-11. Pero él les dijo, el Señor esté contigo si alguna vez te dejo ir a ti y a tus pequeños. Mira, ¿tienes algún mal propósito en mente? No, vayan los hombres entre ustedes y sirvan al Eterno, porque eso es lo que están pidiendo. Porque eso Moisés sabe lo que está pidiendo. Él no tiene que pedirle porque está pidiendo. Lo que es increíble es que faraón, él se proclama ser el maestro de la moral. Pero es el faraón que tiene la mala intención con los niños. ¿Qué es lo que pasa? En Éxodo 10:20-23, el Eterno endureció el corazón de faraón para que no dejara ir a los hijos de Israel. Y el Eterno le dijo a Moisés, ¿se recuerdan que el Eterno sigue diciendo, dice, deja ir a mi pueblo? Pero él endurece el corazón y no deja ir al pueblo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que Dios, el Eterno, dice, deja ir a mi pueblo, y después endurece el corazón de faraón y no lo deja ir al pueblo? Piensen acerca de eso. Mira, ¿qué es lo que pasa ahora? Dice, ahora, para que no deje los pueblos, el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, incluso la oscuridad que se pueda sentir. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y había una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto 3 días. No se vieron el uno al otro, ni se levantaron en su lugar durante 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas.
¿Cuántos de ustedes creen que no había electricidad en aquellos 3.000 años? 3.000 años y algo. ¿Cuál era su recurso de luz, de electricidad, de energía? Lámparas de aceite. Tenían lámparas de aceite. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que Egipto, todos tenían lámparas de aceite, tenían... Pero los malvados y los malvados egipcios no tenían luz. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto te enseña más cómo es el Eterno. Mira qué es lo que dice Éxodo 11:4-17. Así dijo Moisés, así dice el Eterno, alrededor de la medianoche saldré en medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, incluso hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino. Y todo el primogénito del ganado habrá un gran grito. Imagínate, todos piensan que Moisés es más grande de lo que él es. Una de las cosas que quiero mencionar aquí. En Éxodo 4:7, Moisés dice, así es el Eterno, alrededor de medianoche, y en el medio de los egipcios, dice, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que siente su trono, incluso el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todos los primogénitos del ganado. Habrá un grito en toda la tierra, como nunca ha habido, ni volverá a ser, pero ningún perro gruñirá contra ninguno de los pueblos de Israel, ya que sea hombre o bestia, para que sepas que el Eterno hace distinción entre Egipto e Israel. Para el propósito era que Israel supiera de que el Eterno hace una distinción entre Israel, entre Egipto e Israel. ¿Cuál es la distinción que se ha sido hecha aquí? La distinción entre lo bueno y lo malo. Génesis 1. Entre la luz y las tinieblas. No creo que el Eterno tiene algo para ajustar la luz. Él no tiene un ajustador para regular la luz. O estás apagado o está encendido. Haga una distinción entre Egipto y Israel. Egipto tiene plagas, Israel no tiene ninguna plaga. Mira qué es lo que dice Moisés en Éxodo 11:8. Dice, y todos tus siervos verán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sácate y todas las personas que te siguen. Después de eso, los Andrés salió del faraón con una gran ira. ¿Qué es interesante? Es que el faraón quería que se quedaran. Por lo tanto, Moisés dice que no iré hasta que me digan que me vaya. Dice, deja irme pueblo, es el Eterno. ¿Sabes qué? No voy a ir hasta que tú me digas que me vaya. Este es definitivamente dejándole saber a Faraón quién está encargado completamente de la situación. Porque Faraón quiere que se queden. Y esto lo mismo pasa es que lo que dijo Yeshua antes de que él se fuera. Dice, tú no vas a verme otra vez hasta que tú digas, Baruch haba v'shem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Yeshua dice, me iré, pero no regresaré hasta que tú me invites que regrese. Eso es lo que está esperando. Está esperando que Israel se arrepienta y lo inviten a regresarse. Él no viene hasta que Israel diga o lo invite. Vemos qué es lo que dice Éxodo 12:1-3. Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este es el único mandamiento que fue dado en Egipto. Es solamente un mandamiento de los 613 mandamientos. De los 613 mandamientos. No son 10 nada más. Es el único mandamiento que fue dado cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto. Significa que es para todo el mundo entero. Este será el mes para vosotros, el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el décimo día de este mes les llevarán a cada hombre un cordero, según la casa de sus padres. Creo que trata de decir el Eterno, quiero una buena relación con Hashem. Nos queremos nacer otra vez, queremos tener una relación con el Eterno. ¿Pues sabes qué es lo que está diciendo aquí este texto?
lo que asegura una nueva relación entre Dios y su pueblo fue un establecimiento de calendario. Tú tomas un cordero en el 10 y lo inspeccionas, y el 14 lo sacrificas. Cuando estaban en Egipto eran esclavos. Cuando eran como esclavos, el tiempo pertenecía a sus amos, no a ellos. No tenían libertad de actuar como quisieran, cuando quisieran. Y el Eterno está diciendo a Israel, antes de que ellos se fueran, tú tienes que ir, seguir mi calendario. Voy a ser tu Dios, pero tú tienes que ser la forma que yo te digo que las hagas. Y es el tiempo que he sido apartado por el Eterno y para el Eterno. Cuando eres esclavo, no tienes la libertad de actuar como tú quisieras. Pues si te sometes a mi calendario, realmente serás libres. Saben que en Amós 17:3 dice, los juntos no pueden caminar juntos en vez de que estén de acuerdo. Ahora, una pareja se puede casar a menos que se pongan de acuerdo en una fecha. ¿Qué tal si se...? Me imagino que si cada quien tiene su fecha, es muy difícil que se casen. El Eterno es el que establece cuándo va a ser la boda. Ahora, el significado de que Israel iba a contar el momento de la redención como un nuevo comienzo. Nacieron de nuevo, el primogénito. Así que surge el viaje. En Éxodo 12, 7, 8, y tomarán la sangre y la golpearán en los dos postes laterales y en el poste superior de las casas, donde la comerán y comerán la carne en esa noche, asarán con fuego y pan sin levadura y con hierbas amargas la comerán. Es lo que está pasando aquí. Pues tienen esta fiesta de Pascua y la Torá continúa con su receta y plan de cocina. No se les permitió cortarla donde se podría pasar como otra cosa. Tenía que ser barbacoa entera. También parece que se suponía que la colocación de la sangre debía servir como algún tipo de sistema de seguimiento estratégico que alertara al Eterno de la ocupación judía. El Eterno, nuestro Creador omnipotente y omnipotente, realmente necesita un sistema de seguimiento. Tenemos la luna llena en la fiesta de Pascua. Necesitan 14, necesitan 15. La primera de pan se lo adora. Y mira, es Iris. Cada año, durante la fiesta de Pascua, ellos pueden ver el cordero en Egipto. Y ellos lo consideraban como un dios. Ellos estaban adorando a la cordero como dios. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo a cocinar y vamos a cocinarlo y vamos a asegurarnos de que todos en Egipto huelan de que están ustedes cocinando a su dios. Imagínense. Todos los egipcios estaban oliendo el cordero. Eso pasa en la luna nueva. Y ellos creían que fue la luna llena cuando su Dios, su cordero Dios, tenía el poder. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos lo cortaban, no solamente la cordero de Pascua, sino también el cordero que adoraban en Egipto. Si tenemos realmente el verdadero cordero de Dios. Pero eso es siempre lo que pasa. Solamente no estaban matando los dioses de los egipcios, o el dios de los egipcios, para poner la sangre de los corderos en los postes, y tampoco era para que ellos, o sea, los que olieran la carne, tuvieran hambre, no. Todas las 10 plagas pasaron dentro de 5 semanas. Tomaron exactamente 5 semanas estos eventos. Mira, en Éxodo 12, 12, porque atravesaré la tierra de Egipto en esa noche, y golpearé a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto como bestia, tanto como los otros dioses de Egipto, y cometeré juicios. Soy el Eterno. Ahora, yo mencioné esto la semana pasada, pero detallaré un poco más este día. El Eterno quiere destruir todos nuestros dioses egipcios. El primer dios fue llamado Happy, no muy contento. Era un dios del Nilo, que se convertía
en sangre. Y luego viene la siguiente plaga, es la de los ranas. Tenían un dios rana que se llamaba Heket. Era una plaga de, entonces estaba asociada con la fertilidad de la resurrección. Dios dice, ¿saben qué? Son como, ustedes quieren, ¿les gustan las ranas? Les daré ranas. El siguiente nombre del dios era Geb, que era el dios de la tierra. ¿Qué es lo que hace la tierra? Él convierte la tierra en polvo. Y luego vemos todos estos animales aquí. Tenía otro dios, se llamaba Shu, el dios del aire seco, del viento, la atmósfera. ¿Y qué es lo que hace el Eterno? Él trae todos los insectos, la plaga de insectos. Y otro que se llamaba Apis. ¿Qué es lo que hace el Eterno? Él mata a todos los primogénitos. Y también tiene el dios de la medicina, el dios del sanador, que se llamaba Heka, que era un dios mágico de la medicina en los egipcios antiguos. Hacían lo mismo. Así que ustedes sanan eso, entonces ¿dónde traen las plagas de las úlceras? Así que no hizo nada ese dios porque no lo sanó. El último dios es Nut. Es el dios del firmamento que protege al hombre de los cielos y las plagas de los granizos, la plaga de los gigantes granizos que cayeron. Y mostró que no tenían poder para poder parar sus granizos. Min, que era el dios de las cosechas, de los festivales de las cosechas en Egipto, durante la primavera, tiempo de la primavera. El dios de la vegetación, prácticamente. También tenemos a Ra, que era el hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacía él? Traía él plaga de oscuridad a la vida. Y finalmente tenemos a Amon-Ra, que significa Amon-Ra creía que era el creador, el hacedor del hombre, que trae la primera plaga de matar a los primogénitos. Cada uno de estos fuera de atacar a sus dioses. ¿Está bien aquí? Creo que el Eterno va a destruir a todos los dioses de este mundo. Sea de Hollywood, en deportes, cualquier persona que haga una imagen de un dios. Vamos a Éxodo 13. Donde la sangre va a ser un signo. O hay una anomalía interesante en la palabra para signo que se escribe, o señal. Aquí es lo que está fascinante. La sangre va a ser una señal para ti en las cosas donde estás. Y cuando vea la sangre pasar por encima de ti, y no dejaré que la plaga venga sobre ti para destruirte cuando aplasta la tierra de Mitzrayim. En el texto de Éxodo 12:13, donde la sangre va a ser un signo, hay una anomalía interesante. La palabra para signo o señal es la Aleph Vav. Está hablando de la Vav. Es solamente la Aleph Vav. Perdón, la Aleph Tav. Aleph Tav es el primero y el último. Es el Aleph, la Alfa y el Omega. Pero en el verso se elimina la letra del medio para que la palabra se pronuncie de la misma manera. Que se presenta una lección sobre cuya sangre se muestra. Eso nos deja la primera y la última letra del alfabeto hebreo. La sangre representa el santo, que es el primero y el último clavado en el madero, la palabra del Eterno. En Éxodo 12:14 dice, y el día será para ti como conmemorativo, y lo guardarás como una fiesta para el Eterno durante todas tus generaciones, y mantendrás una fiesta por una ordenanza para siempre, que significa Olam. La palabra la palabra en hebreo, Olam, el 57-69, Olam es el punto de fuga, generalmente tiempo fuera de la mente, es decir, prácticamente la eternidad. Zikron, un recuerdo para marcar, para ser reconocido, es decir, para recordar. Debemos recordar la salvación del Eterno de la esclavitud de Egipto, pero debemos recordar la sangre del Cordero que redimió a Israel de la esclavitud egipcia, y de la sangre del Cordero nos redime la esclavitud del mundo. Éxodo 12:29-30, y ocurrió que a medianoche que el Señor derrotó a todos los primogénitos en la tierra, desde el primogénito del faraón. Faraón
y se levantó la noche y todos los cielos de los egipcios, hubo un gran grito en Egipto porque había una casa donde no había muerto. Job, en Salmo 119, 61, 63, las bandas de los impíos me han encerrado, pero me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré aparte, anoche me levantaré de noche a medianoche para darte las gracias por tus justas ordenanzas. Se cree que cuando David tenía su arpa, la ponía en la ventana y el viento llegaba, entonces el arpa tocaba y venía sobre él el viento. Y se levantó a medianoche. Ruth 3:8, y ocurrió a medianoche que el hombre se asustó y se volvió, y aquí una mujer yacía a sus pies. Mateo 25:6-8, y a medianoche se hizo un grito, y aquí vino el novio. Creo que hay mucho significado en la palabra medianoche. Y en Éxodo 12:43-46, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá. Porque lo que pasó en Juan 19:36, porque se hicieron estas cosas para que se rompiera la escritura, para que no se rompiera un solo hueso. Creo que el clavo no fue sobre sus dedos, sino fue sobre abajito de su mano, abajo de la mano. Por eso tenemos que recordar, lo único importante del ser de Pascua es transmitir la historia de la redención de Dios a la próxima generación. En Lucas 22:19, y tomó pan y dio gracias y lo rompió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que se da por ti, haz esto en recuerdo de mí. Cuando dice, el único propósito del ceder de Pascua es transmitir la historia de la redención a Dios de la próxima generación. ¿De qué está hablando esto aquí? Esto no es la comunión, no está hablando de la comunión, sino de la Pascua. No está hablando de la comunión cada domingo. Él estaba hablando acerca de la fiesta del ceder de Pascua. Hacemos comunión, la fiesta de Pascua, una vez al año. No hay nada, pero si te vas, mucha gente usa pan sin levadura, otro pan con levadura. Yeshua solo está transmitiendo la tradición a sus hijos primogénitos y quiere que se mantengan el ceder de la Pascua con él en mente. ¿Por qué el Eterno crea el árbol del bien y del mal? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué? Exactamente. Piensa una... Una madre quiere darle $10 a su hijo, $10, pero el hijo viene rápido y le roba el dinero de su bolsa a la mamá, y entonces eso es robar. El Eterno pone el árbol del bien y el mal porque Él quiere saber que Él tiene más autoridad sobre ellos. Eso se trata de eso. Y ¿sabes qué? Yo te voy a dar 99% de todos los árboles, pero solamente un árbol es mío. El propósito de ese árbol es para que tú sepas de que alguien tiene mayor autoridad que tú. Eso es lo primero que haces. El problema fue que fueron al árbol que el Eterno dijo que no tocaran. Y está hablando de las ofrendas y los diezmos. El Eterno dice, te voy a dar 100% y más 10. Yo te voy a dar otro 100% y te daré 10. Es un proceso de quién es él en la autoridad. Entonces, tú no eres mi jefe, no escuchas esa palabra. Nunca va, nadie quiere ser responsable de nadie. Vamos a ver. Juan 19:31-34. Debido a que era el día de la preparación, el pueblo judío no quería que los cuerpos permanecieran en la cruz durante el día de Shabbat. Después de todo, adivina qué de Shabbat fue. No fue un sábado. Mira esto. Después del Shabbat, después de todo el Shabbat, una fiesta solemne. Así que no fue no un sábado, fue una fiesta de Pascua. Cuando tú lees Levíticos 23, del 4 al 6, son las fiestas del Eterno. Las fiestas fijas del Eterno. Los días sagrados de adoración que guardarás sus tiempos habituales en el primer mes, el 14º día
del mes al caer la noche. Es la Pascua del Eterno y el 15º del día mismo mes, la fiesta de pan sin levadura. Durante 7 días que tu comida sea pan sin levadura. Si el Nisan 14 cae en un miércoles, la fiesta de Pascua no es un Shabbat, pero el siguiente día es un Shabbat. Tiene un Shabbat 2 días, 2 días después tiene otro Shabbat. Y otros 8 días después tiene otro Shabbat, porque la fiesta de los panes sin levadura son 7 días. Y el primer día es un Shabbat y el último es un Shabbat. Tienes 4 Shabbats dentro de 2 semanas. Ahora, el primer día y el último día, también como lo mencioné yo, fueron Shabbats. Y tú lo vas a encontrar porque es importante aquí en el siguiente servicio. Pero aquí está la cosa. Estas son las fiestas fijas del Eterno. Los cristianos dicen, no, no queremos ir por tu reloj. Por eso es que algunas veces ellos celebran la fiesta de Pascua. ¿Cuándo lo celebran? Cuando el Mesías ni tan siquiera nacía. Muchos lo celebran cuando después 3 días después de que el Mesías muere. Dice, vamos a cambiarlo ahora. Vamos a quedarnos que siempre caiga en la primera semana o la segunda semana. Puede ser Iyar 27 o Iyar 28. O sea que la Biblia dice que tiene que ser Nisan 14. Están celebrando la resurrección un mes antes de que él falleciera. Si ustedes tienen una fecha para conocer a alguien a comer, aquí está un mejor ejemplo. Hablo con gente de todo el mundo entero. Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué tiempo vamos a ponernos de acuerdo. Si vamos a reunirnos a las 3, tenemos que ponernos de acuerdo en el tiempo, a las 3 del tiempo de quién. Por eso es que el calendario solar o lunar no podemos usarlos. Tenemos que usarlos ambos, lunar y solar. ¿Adivina qué? ¿Quién tiene que decir cuando te reúnes con él? Si vas a visitar al presidente de algún país y tú dices que él va a trabajar en tu agenda, no creo. Dicho sea eso, de paso, vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un descanso y un momento de oración y regresaremos. Nuestro Padre, nuestro Rey, te damos muchas gracias por este momento que podemos venir y podemos aprender de tus historias. A ti te encantan las historias. Y son las historias de tus hijos, de generaciones. Somos parte de esta familia. Es muy divertido oír la historia de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Nos encantan. Pero Padre, te doy gracias que podamos aprender de ello. Queremos aprender de todas estas cosas que pasan, los eventos históricos que han pasado en la historia. Que todo abra nuestros ojos. Gracias por todos aquellos que están aquí localmente, y a los Estados Unidos y a todo el mundo entero, que toquen el corazón de ellos. Que nuestro corazón sea dispuesto a escucharte, a obedecerte. Queremos estar contentos y emocionados de las cosas que tú también estás emocionado. Queremos odiar las cosas que tú odias. Queremos odiar las cosas que tú odias, Padre Eterno. Y queremos animarnos de ti profundamente más. Entonces, gracias por todos aquellos alrededor de Estados Unidos y a los que están aquí localmente, que traen los fondos para continuar juntos. Somos la luz y como luz de testimonios de ti, como un Padre, un Dios. Amén. Juntos. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Creador y Rey del Universo. Tú nos has bendecido con tu la verdad de tu Torah. Tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente, por el poder de tu Espíritu Santo, por medio de la obra de Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, Eterno nuestro Dios. Amén. Tomamos un descanso. Bendiciones, nuestro Padre, nuestro Rey. Te damos gracias. Muchas gracias de que tú eres nuestro Padre. Tú nos amas. Que te importamos mucho. Queremos poner en tu presencia a todos aquellos que tienen algún problema de enfermedad. Aquellos que tienen un problema físico. Tipo de problema, de enfermedad. Quiero pedirte, Padre Eterno, todos aquellos que tienen problemas emocionales, psicológicos, cualquiera que sea el tipo de problema,
Queremos tocar a tu pueblo. Toca a tu pueblo. Toca a tu pueblo, sánalo. Que puedan rezar, que su corazón reza hacia ti. Con todo lo que tienen. Aquí está tu pueblo, Padre. También te pedimos. Gracias, pueblo, por finanzas. Aquellos que necesitan un empleo, un auto, un lugar para donde vivir, comida en la mesa. Queremos pedirte por nuestros seres queridos que sabemos en este momento que necesitan de ti. Queremos ahora que tú puedas suplir sus necesidades. También queremos pedirte por nuestra nación, para todos que están en el mundo entero, leyes nacionales, políticos, religiosos. Te pedimos que en los últimos días, nación en contra de nación, es lo que tú dijiste. Padre, te pido de que mientras tú vas a dividir las cabras de las ovejas, te pido por las leyes nacionales. Oramos que estemos en el lado de las ovejas, no de las cabras. Entonces pedirte por la nación de Israel en este momento, que está en la guerra, que tu voluntad sea hecha, que tú protejas a tu pueblo, que los traigas a ti, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Oyendo, por favor. Voy a tratar de sentarme. ¿Qué vamos a hacer hoy? Antes de que haga esto, siempre me gusta reconocer a la gente que está en vivo, sintonizándonos en vivo. Y estos, tenemos gente de Canadá, Israel, Jamaica, los Filipinos, India, Escolandia, Suilandia, México, Chile, de Croacia, Bahamas, Islas Caimanes, Nueva Escocia, Kenia, y todo Estados Unidos. Nos da mucho gusto tener gente alrededor del mundo entero que nos están sintonizando. Hoy vamos a entrar a profundizar los evangelios una vez más. Vamos a tratar de hacer la vida un poco más a la vida, que se convierta en real, en realidad. Tenemos gente de Sudamérica, de Sur Corea, de Ucrania, de Rusia, gente de diferentes lenguas aquí en este edificio. Y todos ustedes saben, si saben más de una lengua, cuando tú traduces algo, se hace un desorden. Tienes que hacerlo correctamente. Le daré un verso de la Biblia y luego voy a cambiarlo de la forma diferente para que lo puedas entender. Mira que lo que dice Marcos, capítulo 3, verso 1 al 6. Y Yeshua entró de nuevo a la sinagoga. Y ahí había un hombre que tenía la mano marchita. Y lo observaron. Si lo curaría en el día Shabbat. Para que lo pudieran acusarlo. Oh, ¿te imaginas eso? Aquí están. Están esperando para que el Mesías sane a alguien. ¿Qué problema hay en sanar a alguien el día de Shabbat? ¿Qué es lo que pasó? Yeshua le dice al hombre que tenía el hombre la mano marchita. Dijo al hombre que tenía la mano marchita. De pie, ponte de pie. Y él les dijo. Había 7 niveles de fariseos. No sé si sabían eso ustedes. Que todos querían de diferente manera, o sea, que se unían juntos. Pero había estos fariseos. ¿Qué les dice? ¿Es legal hacer el bien en los días de Shabbat o hacer el mal? ¿Para salvar vidas o para destruir? ¿Qué es lo que hicieron? Se callaron. No pudieron contestar. No pudieron qué decir. Y cuando miró con ira, afligido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende la mano, y lo extendió, y su mano fue restaurada como la otra. Los fariseos salieron e inmediatamente tomaron consejo con los herodianos en su contra, como
podrían destruirlo. Yeshua, ¿qué viene a tu mente cuando tú lees esta historia? ¿Cuál es la conclusión que hacen la mayoría de los cristianos en la historia? ¿Qué es lo que está detrás de esta historia? ¿Qué está pasando aquí? Al leer esto por primera vez, podrías pensar, suena perfectamente sencillo. Yeshua hizo un milagro en el Shabbat, pensaron que estaba en contra de la ley. Por lo que los fariseos quieren matar. ¿Tú crees que hay una historia detrás de la historia? Tú no solamente quieres matar a alguien porque mataron a alguien. Eso no tiene sentido. Tenemos que ir a la raíz de esta historia. Ahora. Dice, Yeshua terminó con el Shabbat, o finalizó el Shabbat, o violó. Eso es algo completamente ridículo también. Dicen, porque él, Yeshua, se deshizo del Shabbat, de las leyes y todos los judíos son malos. Ahora, lo que realmente está pasando aquí, Yeshua va a convertir esto en alguna oportunidad. En Shabbat, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener una oportunidad de hacer algo. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí el Shabbat. Y Yeshua está cuestionando, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Shabbat? ¿Salvar vidas o tener muerte? ¿Para hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Para hacer bendiciones o maldiciones? Mira qué es lo que dice Deuteronomio 11, 1 al 4. Por lo tanto, amarás al Eterno tu Elohim y guardarás sus cargos, sus estatutos, sus juicios y sus mandamientos. ¿Para cuánto? Para siempre. No dice los estatutos de los judíos, no dice los mandamientos de los judíos, dice sus estatutos, que él le dio a ellos, para ellos. Dice, y te conozco este día, porque no he hablado con tus hijos que han sabido, y que no han visto el castigo del Eterno tu Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido, y sus milagros, sus actos que hizo en medio de Egipto, al faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y todo lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos, sus carros, como hizo que el agua del mar los desbordara mientras perseguían, y como el Eterno los ha destruido hasta hoy. Ellos saben que sabían el contexto de esta historia. Es que anda destruye a Yeshua, porque lo que vemos en Deuteronomio es cómo es que tan poderoso el Eterno que él destruye todos los egipcios. Ahora, mira que lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28. Y aquí dice, te he puesto ante ti en este día una bendición y una maldición. La bendición es si los obedeces los mandamientos del Eterno, tu Dios, que te mando hoy. Y la maldición si no los obedeces. ¿Qué tan difícil es entre una bendición y una maldición? Si, vamos a decir tú, ¿quieres agua? O agua con veneno. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué difícil es escoger? En el que usted dice, hay un versículo que dice que la razón por la que la gente toma el agua envenenada, esto es un ejemplo nada más. La razón que la gente peca porque el castigo se pasa por mucho tiempo. Ellos porque se les preocupa más el placer ahorita y se olvidan y se preocupan acerca de las consecuencias del pecado después. Voy a pecar hoy día por 20 años y después me preocupo por las consecuencias del pecado. La bendición y la maldición. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Mira qué es lo que dice Éxodo 14. Aquí está Moisés, dijo al punto de cruzar el mar, dijo, esto es un Shabbat. Y Moisés le dice, no temáis. Dice, Moisés le dice algo, lo dice. Dice el pueblo, no temáis, parad y ver la salvación del Eterno que Él mostrará hoy. Porque los egipcios a los que habéis visto hoy, no los volverás a ver para siempre. Siempre el Eterno luchará por ti y tú te abrazarás. Los israelitas tienen que ponerse de pie, mientras que el Eterno hace pelea. La batalla es del Eterno, pero la victoria es nuestra.
¿Cuántos de ustedes han mirado a una oveja que ataca a un coyote? Es el problema. Que a veces somos ovejas y queremos atacar al enemigo. Nuestro trabajo no es atacar al enemigo, sino que es obedecer al Eterno. Hay mucha gente que está en problemas porque trata de hacer cosas, de enfrentarse a cosas que están frente de ellos. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 18. Mira, he puesto ante ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando Yeshua está hablando acerca de la libertad, están escuchando estos versículos de Moisés. Pero el Eterno le está dando a Moisés, recordándoles de las opciones. Hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Vida o la muerte, la bendición o la bendición. Es decir, que ahora está leyendo estos versos. Moisés dice, me he puesto delante de ti lo malo y lo bueno. Si tú obedeces los comandamientos, te mando hoy caminando sus caminos y guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas, entonces vivirás y te multiplicarás. El Eterno tu Dios, tu Elohim, te bendecirá en la tierra en la que estás entrando para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aleja y no oirás, sino que te alejarás para adorar a otros dioses y servirlos, declaro que parecerás, no vivirás mucho tiempo en la tierra que vas sobre el Jordán para entrar y poseerla. Mira que lo que le dice en Éxodo capítulo 5, verso 1. Así dice el Eterno Dios de Israel, que se vaya mi pueblo, o deja ir mi pueblo. Deja ir mi pueblo. Mira que lo que dice el siguiente verso, siguiente capítulo. Capítulo 7, verso 14 al 16. Y el Eterno dijo a Moisés, el corazón del faraón se ha endurecido, se niega a dejar ir al pueblo. Vete a faraón por la mañana, y aquí sale el agua y te pararás junto al borde del río contra él. Y la caña en que se convirtió la serpiente la tomarás en tu mano y dirás, el Eterno, Dios de los ejércitos de los hebreos, me ha enviado, y dice, diciendo, deja ir a mi pueblo. Y en Éxodo 8:1, el Eterno le dice, y el Señor dijo a Moisés, ve al faraón y dile, así dice el Eterno, deja que mi pueblo se vaya para que me sirva. Y mira que lo que dice en el capítulo número 8 de Éxodo, verso 20. Y el Eterno dijo a Moisés, levántate temprano en la mañana y levántate delante de Faraón. He aquí, salió el agua. Y dile, así dice el Eterno, deja ir a mi pueblo porque me sirva. Éxodo 9:1. Entonces el Eterno dijo a Moisés, senta a Faraón y dile, así dice el Eterno los hebreos. El Eterno Dios de los hebreos, para deja que mi pueblo se vaya para que me sirvan. Éxodo 9:13. Y el Eterno dijo a Moisés, levántate temprano por la mañana y levántate delante de Faraón. Y dile, así dice el Eterno, los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué es lo que el Eterno está diciendo? ¿Qué está haciendo que haga? Deja ir a mi pueblo. Pero Egipto quiere tener a la gente esclavizada en Egipto. Mira que lo que dice Éxodo 14, 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, paraos y ve la salvación dice, y verán la salvación del Eterno que mostrará hoy, porque a los egipcios, a los que hoy habéis visto, hoy no los veréis nunca más, para siempre. El Eterno luchará por vosotros y vosotros guardaréis el silencio. Y el Eterno le dijo a Moisés, ¿Por qué me gritás? Habla a los hijos de Israel para que avancen, pero levanta tu caña y extiende tu mano sobre el mar y divídela. Y los hijos de Israel irán en la tierra seca por medio del mar. Y yo aquí endureceré los corazones de los egipcios. Y lo seguirán y conseguiré honor sobre Faraón, sobre todo su hosta, sobre los carros y sobre sus jinetes. Y los hijos sabrán que yo soy el Eterno, Señor, cuando me haya honrado a Faraón, a sus carros y sus jinetes. Mira qué es lo que pasa en Éxodo 14, 21. Y Moisés tendió su mano sobre el mar.
y el Señor hizo que el mar volviera por un fuerte viento del este toda esa noche e hizo que el mar se secara a las aguas se dieron. En Éxodo 14, 25, 27, quitaron las ruedas de sus carros y se llevaron porque los egipcios dejaron, hallamos faz de Israel, porque el Eterno luchó por ellos y contra los egipcios. Y el Eterno le dijo a Moisés, tiene tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes. Moisés tenía su mano sobre el mar y el mar volvió a la fuerza cuando apareció en la mañana y los egipcios huyeron contra él. Y el Eterno derrocó a los egipcios en medio del mar. Vamos a la conclusión atrás. ¿Cuántos de ustedes saben que después de 1500 años, en tiempos de Yeshua, que los líderes judíos sabían que esta porción de la Torah, cada fiesta de Pascua van a esta porción de la Torah, que todos saben del corazón, de la dureza del corazón de Faraón en Egipto y los egipcios? Todos saben que el Eterno le dice a Moisés que extienda su mano. Ustedes lo están atendiendo ahora. Que lo que está pasando es que en la historia, cuando el Eterno le dice, el hombre con la mano que extiende se convierte en Moisés. Después se dice, extiende tu mano para que él sea sanado. El Eterno le dice, ¿sabes qué? El corazón endurecido que tuvieron los fariseos prácticamente era lo que pasó con los egipcios. Que toda la historia es poniendo al hombre de la mano seca, siendo Moisés, los fariseos o los egipcios que tienen corazón duros, que no querían ir a su pueblo y no querían sanarlo. El evento pasó no solamente entonces, pero también en el tiempo de Egipto, pero también pasó en Shabbat. Más que eso, Yeshua está tomando el rol de Dios, diciéndole, tomando el hombre de las manos, sándolo. Cuando él toma el rol de Eterno, el hombre de la mano a seca está tomando el rol de Moisés y los fariseos están tomando el rol de los egipcios. Deja ir a mi pueblo. ¿Qué es lo que dice? Deja ir a mi pueblo. Y cada vez que el faraón está a punto de hacer, precisamente, tener una oportunidad hoy, en el día de Shabbat, para hacer lo bueno y lo malo. Pero ustedes, como tienen corazón duro, como los egipcios, y no dejan ir el libro, no dejan este hombre el libro. Miren cómo el paralelo aquí, toda la historia de Mark tiene que ver con el Éxodo. Mira, ¿qué es lo que le dice Levítico 23, 6 al 8? El 15º día del mes de la fiesta del pan sin levadura, para el Señor 7 días deberéis comer pan sin levadura, y el primer día tendrán una santa convocatoria. No harán ningún trabajo servil, y en ella se ofreceréis una ofrenda hecha por fuego por el Eterno de 7 días. El 7º día hay una santa convocatoria y no hallaréis ninguna otra servil o servir en ella. Ellos estaban tratando de ser libres del Egipto. Moisés es quien en Shabbat todos caminaron para salir de Egipto. Y en los días de Shabbat, que fue un Shabbat, eso es cuando ellos cruzan el Mar Rojo con todas las cosas cargados. ¿Cómo es que Moisés celebra Shabbat liberando a todos los egipcios? ¿Cómo entonces dice Yeshua, cómo no puedo liberar o salvar a todos a este hombre que necesita una sanidad? Ellos quieren matarlo porque ellos quieren matarlo a Yeshua, los fariseos, porque ellos se comparan como faraón o los egipcios. ¿Tiene sentido eso? Ahora bien, la pregunta es, ¿es permitido hacer el bien o lo malo en el día del Shabbat? Él hace lo bueno en Shabbat y hace lo malo en Shabbat. Va a salvar vidas. Yo creo que eso fue fascinante. Esperamos que tú entiendas eso. Tenemos que conectar el Nuevo Testamento, las cosas que están pasando, con el Tanaj o la Torah.
Porque esas fueron las referencias y Dios quiere, Hashem quiere que las conectemos. Todo otro ejemplo, más o menos, por lo menos. Tenemos aquí el Mar Galilea. Se miran estas dos estrellas rojas. Una se llama Nein y Shumen. Shunin, la montaña que enseña, la montaña maestra. ¿Alguien se acuerda de esa montaña? ¿El nombre? Muchas cosas pasaron en Shunem. Así que ahora la historia tendrá más sentido. Ahora, empieza con Josué 19, 17 al 18. Este es el tiempo de Moisés, cuando Moisés ya ha pasado, Moisés, y dice, y el cuarto lote salió a Isaacar para los hijos de Isaacar según sus familias, y su frontera era hacia Jezreel. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8 y 9. Hay un día cuando Eliseo pasó a Shunem. Este es el lugar, Shunem, donde había una gran mujer y ella lo consiguió a comer pan. Y así dio, a medida que ella pensaba, le dio una vuelta para comer pan. Ella dijo a su marido, he aquí, percibo que este hombre es un santo de Dios y que pasa por nosotros continuamente. En Segunda de Reyes 4, 14 al 17 dijo, ¿qué va a hacer entonces por ella? Y Gerahasi respondió, en verdad que no tiene hijos y su marido viejo, y dijo, llámala. Y cuando la mamá llamó a ella, se le paró en la puerta y le dijo, sobre esta temporada, según el tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo, no, mi señor, hombre de Dios, no le mientas a tu criada. Y a la mujer concibió y dio a luz un hijo en su vejez. Segundo de un libro de Reyes, capítulo 18, verso 20. Y cuando el niño creció, cayó un día y salió con su padre los segadores, y le dijo a su padre, mi cabeza, y le dijo, escucho, llévalo. La madre tomó y lo llevó a su madre y sentó de rodillas a mediodía. Okay, so we know Shunem is a miracle place where Elisha raised this little boy from the dead. ¿Sabes que Shunem es un país, es un lugar milagroso? ¿Sabes cómo algunas ciudades de Estados Unidos, no sé si en otros países también, pero pasa aquí en Estados Unidos? El presidente nació aquí, o el héroe olímpico es aquí, nació aquí. ¿Tú crees que la gente de Shumani eran tan orgullosos de su lugar? Mira, aquí vemos a Capernaum, al norte de Capernaum, al lado del Mar Rojo. Lo que hemos leído en la historia de Yeshua fue en Capernaum. Y camina aquí a un semáforo, Nain. Esto solamente lo puedes entender cuando entiendes la cultura hebrea o judía. En Lucas, capítulo 7, verso 1 al 5. Después de haber terminado de hablar en la audiencia del pueblo, entró en Capernaum. Un cierto sirviente de centurión, que era querido por él, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando se enteró que Yeshua le envió ancianos judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo, cuando llegaron a Yeshua, le suplicaron energéticamente diciendo, le es digno de que hagas esto por él, porque ama a nuestra nación y contribuyó a nuestra sinagoga para nosotros. Versos 6 y 7 dice, Yeshua fue con ellos. Cuando ahora no estaba lejos de la casa, el centurión le envió amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que vengas bajo mi techo. Por lo tanto, ni siquiera creí que digno era de venir a ti, pero di la palabra y siervo será sanado. Quiero ver lo que dice en Lucas 7, 9 al 12. Cuando Yeshua escuchó estas cosas, se maravilló y volvió, la multitud siguió y te dijo, encontrar tanta fe, no en Israel, los que fueron enviados a rezar a la casa, encontraron del sirviente, que estaba enfermo, estaba bien. Sucedió poco después que fue a la ciudad llamada Naín. Muchos de los discípulos junto a la gran multitud
fueron con él. Ahora, cuando se acercó la parte de la ciudad de aquí que estaba muerta, muerta fue llevada a cabo el único hijo de la madre y era la viuda. Mucha gente de la ciudad estaba con ella. Una gran multitud, miles de personas iban con él. Y dice, cuando el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, se acercó y la tocó el ataúd y los portadores se quedaron quietos. Dijo, joven, te digo, levántate. El que estaba muerto sentó y comenzó a hablar y dio su madre. La puerta de la ciudad era más o menos como este tamaño, esta distancia. Pero había miles de gente que estaba de entrar a la puerta de la ciudad. Y muchos también querían salir de la puerta de la ciudad. Había una multitud masiva. Y tienes una multitud masiva de muchos que te quieren salir también al cementerio para el funeral. Lo que mucha gente pierde... La idea, ¿quién se va a parar? ¿Quién se va a tener? ¿Quién va a ir por la puerta? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuántos de ustedes, de los que han crecido, depende de dónde hayas crecido? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay una procesión, una procesión de funeral, paran en los autos y permiten y que la procesión pase y después siguen ellos. Aquí tenemos una procesión, una funeral, procesión. En Israel, la mujer siempre va primero, seguida con el hombre, y luego los hijos, los que van atrás. Este es el orden de cómo ellos irían a un funeral. Ahora, como ustedes saben, muchos de los judíos son abogados y han hablado acerca de este tema por mucho tiempo. Así que la procesión del funeral va a pasar si hay una boda, una procesión de boda al mismo tiempo. ¿Quién se debe parar y quién debe dar el paso? Hay mucho debate. Vamos a tener la procesión, el funeral de procesión, porque trata de vidas más que de muerte. El protocolo es si la primero va la boda y después primero pasa la procesión del funeral. Y después va la procesión del funeral del muerto. Y también está la procesión del rey. Así que está el presidente, el funeral y la boda. Hay una procesión del funeral. Miren nomás. Y luego se encuentran una procesión de boda que está pasando. Y luego se encuentran una procesión del rey de Israel. Esto es lo que va a pasar. Tratan de preparar lo que está pasando. Aquí tenemos la historia. Déjame explicarla de esta forma. ¿Se acuerdan que había mucha gente que Yeshua iba y se hablaba de que iba a entrar en la puerta? Mucha gente también salen fuera del gate, de la puerta. La pregunta del millón o el protocolo, ¿quién es el que se queda y quién sale? Y en Lucas 7:13, cuando el Eterno la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿Dónde dice que es ella en el funeral? Ella está en el frente. Mira qué es lo que dice. Tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Se acercó y tocó al ataúd y los portadores se quedaron quietos. Dijo, joven, te digo, levántate. Y el que estaba muerto sentó como... comenzó a hablar y le dio a su nombre, su madre, el miedo. Se apoderó de todos y glorificaron al Eterno. Ha surgido un gran profeta entre nosotros y el Eterno ha visitado a su pueblo. En este informe se encernió a él toda Judea y toda la región circunstante. Te puedes imaginar. Aquí está la multitud masiva. Y tienes otra. ¿Quién es el que se va a detener? Y todos conocen a Yeshua, que él como el rey de Israel. Así que él viene y luego se va a rezar y otra vez vuelve a sanar. Para mí, esto es otra forma tan importante de mirar esto. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Si tú tienes una pregunta en internet, que es una pregunta, hazlo. ¿Alguien de ustedes, mira, que, porque, cuál es la razón que tenemos que entender la cultura hebrea? Tiene un mayor significado de lo que está pasando. Y también nos da tiempo para preguntas de vez en cuando. ¿Alguien tiene pregunta? De uno por uno. Vayan de dos. Your question was the Egyptian magicians. They were able to do some of the same miracles. Well, tu pregunta fue de los egipcios, que si podían hacer milagros ellos. En primer lugar, ellos fueron muy tontos y tenían la plaga de ranas, y tuvieron más ranas. Yo creo que, no estoy muy seguro, creo que con la sangre, los primeros dos que hicieron, creo, ¿qué hicieron? No se deshicieron de la sangre ni de las ranas, aumentó más. ¿Las naciones? En la fiesta de Pascua, ¿puede ser la oveja o el cabrero, la cabra? Porque con el chivo o con la cabra tiene una mala conexión, porque habla de las naciones. En la fiesta de Pascua puedes usar el cordero o la cabra. De hecho, como por ejemplo, la serpiente se conoce que es mala, pero también en el Nuevo Testamento Yeshua habla, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, enseñó que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él crea no se muera, sino tenga vida eterna. Entonces hay cosas que en él, depende desde el punto de vista que tú tomes el texto, es como se va a tomar en cuenta. Creo que en un sentido el Eterno usa los dos, usa lo bueno y lo malo. Todos tienen que ser curados por el sacrificio de la Pascua. Creo que cuando habla de cerca del corazón de Faraón, creo que había una lección en hebreo para entender el corazón de Faraón. Cuando ustedes hablaron, cuando él habla de endurecer el corazón de Faraón, hay dos palabras en hebreo completamente. Cuando Faraón endurece su corazón, es cuando él habla de dejar ir a Faraón, dejar ir al pueblo, se rehúsa. Pero cuando Dios, o Hashem, el Eterno, le habla de endurecer el corazón a Faraón, está hablando de que lo fortalece y le da la libertad de poder elegir o de poder elegir su propia elección, es decir, de poder decidir por sí mismo, pero que no Hashem lo force. ¿Alguien más? Puedo explicar cómo es que la razón que ellos estaban, la razón que los fariseos se enojaron que él sonó la mano, los fariseos no querían que el hombre fuera sanado para mantenerse en el mismo estado de esclavitud que estaba en Egipto. El faraón no quería dejar a los hijos de Israel porque quería mantenerlos en la esclavitud.
El hombre representa a Moisés, que quiere sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y no los puede sacar, Faraón no deja sacarlos. Los fariseos representan a Faraón, el corazón duro, endurecido. Estoy contento que preguntaste esto. Ellos no conocían al verdadero Moisés. Ellos tenían una imagen de Moisés que pensaban que era muy legalista y que quería matar a todos, o que casi a todos. No es sino a Moisés. La cristiandad, ellos tienen una imagen de Jesús. Y no ese es el Yeshua del Nuevo Testamento. Y es muy importante darnos cuenta también. Muchos de los cristianos tienen una imagen de Jesús. Mira los que han hecho. En Santa Claus, en la fiesta, en Navidad, no solamente eso. Aquí están cosas grandes. Es por eso que tú ves un chino judío. Por eso que tú miras un chino Jesús, un Jesús de África, un Jesús americano. Ellos piensan que son creados, Jesús es creado a la imagen de ellos, en vez de que todos nosotros fuimos creados a su imagen de él. Es como que ellos tienen una imagen de lo que ellos pensaban que era Moisés. La cristiandad tiene la imagen de un Jesús que piensan que la forma que es él, pero no es la forma que realmente es él. Es como Joseph cuando vino a Egipto y sus hermanos pensaban que era Egipto y ellos tuvieran la imagen de un egipcio y no era egipcio él. Es por eso que tenemos que hacernos de la imagen de Jesús que hemos creado o que se ha creado. Y tenemos que buscar la auténtica imagen de Yeshua. Todo se trata de autenticidad para mí. Lo que realmente es la autenticidad. Perdona mi imaginación. Porque la realidad es lo que es importante, no lo que imaginamos. Y a veces imaginamos muchas cosas raras. ¿Alguien más? ¿Otra mano? Mi otra mano. De la forma que es sanado el hombre. ¿Puedes explicar Marcos 2, cuando dice que el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat? ¿Sabes que tenemos que adorar a Dios en Shabbat? ¿Pero qué es lo que significa eso? Es una gran pregunta. En otras palabras, tú creas ¿tú creas el cuarto para cuidar niños o tú creas el niño para cuidar cuartos? El Shabbat fue creado para nosotros, para estar con el Creador, para descansar y estar con el Creador. El Eterno creó el hombre antes de crear el Shabbat. No adoramos el Shabbat, adoramos al Eterno que creó el Shabbat. Uno de ustedes, como por ejemplo, ya no quieren estar con sus padres, especialmente cuando son adolescentes. La cosa es que el Eterno quiere una relación. Mucha gente, y hablé acerca de esto hace tiempo. Bendiciones y maldiciones. ¿Cuántos de ustedes saben cuál escoger? Sabemos que queremos escoger la bendición. ¿Cuántos de nosotros, cuando decimos no pecaremos? Todos sabemos que no tenemos que pecar. Siempre nos rebelamos de lo que sabemos. Siempre nos rebelamos en contra de lo que ya sabemos. Pero rebelarte a alguien en contra de alguien de quien tú amas. Si tú amas a alguien, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto en contra de mi mamá, no puedes esto en contra de mi papá, no puedes en contra de mi hija. El Eterno no quiere que nosotros sepamos las leyes más que conozcamos al dador de la ley. Sabemos que si nos da las leyes es para nuestro propio bien, es para revelar, es más duro y difícil rebelarse en contra de alguien que tú amas que alguien que tú no amas y no conoces. Porque si tú lo amas, no quieres tú lastimarlo. ¿Qué es lo que dijo Joseph? Cuando la esposa de Potifar vino y lo acusó, dijo, yo no puedo pecar en contra de Dios. No puedo afectar
No puedo afectar los sentimientos de mi Dios. Eso me recuerda. Y le pregunto a gente, ¿tú eres salvo? ¿Yo estoy salvo? ¿De qué has sido salvado tú? He sido salvado del infierno. No. Mateo dice que Yeshua va a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo amamos. No, pero es que no queremos dejar los pecados, nos queremos ser guardados, salvados de las consecuencias del pecado. Mucha gente piensa que la muerte en la cruz nos da la licencia para pecar. Es como, por ejemplo, si yo le digo, yo porque le doy a mi esposa flores, entonces le puedo pegar. ¿Me está siguiendo? Si tú le dijiste algo, dales flores, se trata de una relación. Siempre se acerca de una relación. Lo mismo pasa con el Shabbat. El Eterno nos dio muchas leyes porque quiere que nos demos cuenta de que somos malos. No, porque Él quiere construir una relación con nosotros. Pero todas estas leyes no quieren matarnos. No hay relación. Estás en un problema entonces. Tiene sentido eso. Eso se trata de las leyes. Tú no le dices a tu hijo de 4 años que se ponga de pie en el frente del fence porque tú lo odias. La pregunta. No es lo mismo cuando Dios le dijo, si me recuerdo bien, de poner su... Es diferente historia esta. Cuando el Eterno le dice a Moisés acerca del agua en la piedra, y le dice que le pegue en la piedra y el agua saldría de ahí, y lo hizo. Y otra es la segunda, donde quieren agua en la roca, pero el Eterno le dice, solamente habla a la roca. Pero Moisés le pegó la roca en vez de pegarle. En vez de hablarle, le pegó. Y por eso es que Moisés fue juzgado. Fue porque el pegar a la roca es por su duda. Porque él le pegó 2 veces a la piedra. Porque él prácticamente, él en vez de haberle hablado a la piedra, le pegó. No acordaba la historia de esta Biblia. ¿Dónde era? Ahí está. Okay. Bueno, vamos a ponernos de pie. Nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por poder entender el Nuevo Testamento y los Evangelios más claramente. Padre, entendemos que tenemos que conectar todo a la cultura judía, a la cultura de las fiestas, a la Torah, al Tanaj, para que podamos tener un entendimiento completo. Y te damos gracias por darnos por darle a tu pueblo, estar aquí a nosotros, ojos para ver, corazón para entender. Queremos construir una relación contigo en estos tiempos. Cosas bien en este mundo y que no vamos a creer en estos siguientes años. Y tenemos que tener una relación contigo. Una relación muy fuerte contigo. Te damos gracias. Que no solamente quieres bendecirnos, sino también quieres poner tu nombre sobre nosotros. Así tú le dijiste a Aarón que dijera, Yobraja Adonai Beishmaraja, Yaer Adonai Panaveleja Beijunedka, Yisadonai Panaveleja Beyasem Lecha Shalom. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia sobre ti, el Eterno levante su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Eye, Asher Eye. Nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.